tus muchachos, porque realmente te los puedes adueñar. Así es. Sí, ya te los endosaron los papás. Creo que sí, pasan todo el día ahí con nosotros, gracias. Sí, gracias a Dios. Bueno, nosotros cuando vamos al gimnasio, a Olympus, resulta que vemos a niños y jóvenes en todos lados y pregunto, y bueno, ¿y estos niños de qué clase son? ¿O a dónde van? Y dice, ya terminaron la clase, pero siguen aquí ensayando, practicando, haciendo amistades nuevas. Así es. Así que no se quieren ir de tu gimnasio. No, más bien es integrarlos a la sociedad, que jueguen desde niños, que sobre todo se sientan en casa. Tú lo has visto en persona y realmente las mamás llegan por los niños y los agarran y no se quieren ir. No se quieren ir. Igual se la pasan jugando los trampolines con los demás niños, con los colchones. Uh-huh. Pero sobre todo el gran concepto que siempre hemos manejado es que sea un segundo lugar para ti, para tu vida diaria, uh-huh, y que te sientas a gusto, que no sientas presiones, que no sientas absolutamente nada, uh-huh, hasta que como si puedes llegar a tu casa, te quitas los zapatos y te acuestas en un sillón, es exactamente lo mismo. Sí, y es que los chicos cuando se quedan así ensayando un rato más y que no se quieren ir, lo interesante aquí es de que ellos siguen supervisados. Los maestros obvio tienen ya sus grupos o dan continuidad al siguiente grupo, pero yo veo que siguen supervisados. Y yo creo que los papás te han de agradecer muchísimo que estén ahí en el gimnasio y no en las calles y no tal vez maleándose o no siempre en el videojuego, sino que están haciendo algo más de deporte. Así es, los niños pasan una hora y media de su clase, realmente van tres veces por semana, los grupos están divididos desde así, mini toys, chiquititos, desde tres años. Ajá. Es muy gracioso verlos cómo van creciendo, o sea, desde cómo les enseñamos a rodar, cómo les enseñamos a hacer sus primeros levantamientos, cómo desarrollan su flexibilidad, hasta los más grandes, que realmente algunos que son mucho mayores inclusive que yo. Okay. Es un deporte que te permite una edad muy amplia. A mí me ha tocado ver competir personas desde hasta de 36 años. ¿Qué tal? Las más grandes que a mí me ha tocado ver. Sí. Y siguen compitiendo. Es muy, muy, muy bonito porque es algo diferente. Y tú lo fundaste con esa amor, ¿no? Sí. ¿En qué año fue la fundación? En 2008, abrí con 23. Ahorita tenemos aproximadamente entre 150 y 170. Realmente es una diferencia gigantesca, uh-huh, pero eso nos ha permitido crecer en todos los aspectos, nos ha llevado a tres mundiales, nos ha llevado a conocer gente muy interesante, que aquí tenemos dos personas con nosotros. Ahorita les vamos a mostrar un video, verán. Y sobre todo te permite viajar, conocer nuevos horizontes y sobre todo brindarle algo más a la juventud. Sí. Y sobre todo en mi caso, yo amo lo que hago, para mí es una pasión y lo mejor que puedo hacer es transmitírselo a mis niños, uh-huh, así como los maestros se lo transmiten a cada uno de ellos. Ay, Ibrahim, mira, yo sé que tu gimnasio nos da tema para rato y la verdad es de que, por ejemplo, ahorita que hablas de las edades, Y que me tocó ir a la competencia que fue hace como menos de un mes. Más o menos. Como un mes. Y que vimos a los más chiquitos, a los más entrados, los intermedios, un poquito más grandes, O sea, realmente son unos pequeñitos que andan echando maroma y media allá arriba y yo me da mucha emoción cuando los veo y hasta me da, no se me va a caer. Pero no, hombre, tienen una seguridad, tanto el que vuela como el que cacha. Como el que cacha. Tienen una seguridad bien grande. Yo digo que es lo primordial. Lo primero es que los niños sientan seguridad. Sí. Que los niños o niñas que suben sientan también la seguridad. Y es una confianza, tiene que ser total, porque realmente, al final de cuentas, está sosteniendo una vida. Sí. Encima de uno. Y tenemos que estarlo cuidando, sobre todo. En el caso de los más chiquitos, mínimo hay tres personas tras de ellos, sí, mínimo, sí, es cierto, porque no podemos estarlos dejando. Los maestros andan tras ellos, que están jugando, que están cuidando, porque son niños. ¿Sí? Y los tenemos que enseñar jugando. Sí. Y si no aprenden jugando, lo sienten como obligación. Sí. A lo mejor por eso es que no se quieren ir, porque ellos lo sienten como un juego. Sí, lo veo así como es el club de Olympus. Así es. Vamos a un video muy breve, pero les va a dejar, en menos de dos minutitos, les va a dejar una experiencia como la que les está dejando ahorita a los chicos de Olympus. Vamos al video. Thank you.
¿Qué tal? ¿Vieron el video? Los invitados tampoco se esperaban que fuéramos a transmitir este video. Ahí donde los ven, dijeron, ¿y de dónde sacaron ese video? Pues sí, lo conseguimos. Y tenemos aquí a Martín y a Fer. Y ellos nos vienen a platicar aquí en vivo de cómo hacen estas piruetas y cómo es que cargan a Fer. Y yo le digo a Fer, aquí tras mientras se transmitía el video, ¿eres tú, Fer? Y me dice, ¿sí? Yo no lo puedo creer. Yo la veo volando y casi creo que la quiero agarrar como si fuera mi hija, de que no se me vaya a caer. Pero muchas gracias por acudir aquí al programa. Vienen aquí a Olympus All Stars y les damos la bienvenida. Qué bueno que están aquí en Chihuahua. Gracias, Fer. Más bien, muchas gracias por la invitación. Sí, no era algo que esperábamos, pero muchas pero gracias. Sorpresa aquí en Chihuahua. Sí. Gracias por estar aquí, Martín. El gusto es de nosotros, más bien, Fer. Es demasiado impresionante estar aquí con ustedes compartiendo estos momentos y pues este es nuestro cuarto viaje a México y realmente es así, cada vez que llegamos al aeropuerto es así como nuestra segunda patria. Sí, sí. Sí, se ha convertido en un lugar bastante acogedor para nosotros. Ya muy familiar para ustedes venir aquí a México. Nos han acogido muy bien las personas, bueno, nuestro amigo Ibrahim, que en esta ocasión lo estamos visitando a él y a su gimnasio. Es bastante bueno y es como nuestro regalo de Navidad para este año. ¡Qué padre! Y es que déjenme que les platique que ellos vienen desde Costa Rica y vienen a platicar con los alumnos de Olympus acerca de su disciplina, de su método para cargar. Según me platicó Ibrahim, de eso es lo que vienen a ver específico, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿De qué vienen a impartir aquí sus clases y su taller? Bueno, es una como clases o entrenamientos donde les vamos a enseñar diferentes técnicas para que ellos puedan subir de nivel, por decirlo así. Sí. Realmente hasta ayer nosotros conocimos a parte de los miembros del equipo y realmente son chicos muy buenos, muy habilidosos, entonces nosotros de alguna forma lo que queremos es ayudarles a reforzar esa parte y que conozcan técnica, porque a veces las personas no conocen técnica, entonces simplemente empiezan a intentar los elementos por cómo se ven, sí. Y como es un deporte realmente que lleva mucho riesgo, es importante que también aprendan cómo hacerlo bien, sí para evitar, digamos, lesiones o golpes. Sí, yo creo que es el típico, no sé tú qué piensas, pero yo creo que es el típico de no lo intentes sin supervisión. ¿Qué opinas? Sí, algo así, digamos, el problema para nosotros, aparte de un deporte, se ha convertido en una disciplina, en un estilo de vida, donde no solo puedes llegar simplemente a hacer las cosas sin tener algún tipo de supervisión. Entonces, el motivo de nosotros es venir a decirles, ok, las cosas tienen un orden del cómo se hacen, esto se hace así, así. No puedes simplemente venir a imitar, es como lo dijo Ibrahim ahora más temprano, tenemos la vida de una persona arriba. Sí. Por más que nosotros lo veamos como un hobby y un juego, realmente no podemos descartar de que es un deporte, uno de los deportes más peligrosos, rankeado entre los 10 más peligrosos del mundo. También no podemos descartar de que no puede dejar de ser una disciplina, puesto que también es un deporte que ya está aspirando a ser un juego, un olímpico. Deporte olímpico. Ya está siendo un poco más reconocido a nivel mundial como un deporte por todos los países, entonces todo tiene que llevar un proceso. Sí. Digamos, al menos nosotros practicamos mínimo 2 horas diarias. ¿Mínimo? Durante 6 veces a la semana. ¿Qué tal? Entonces es un deporte realmente duro, pero que es bastante sustentable para nosotros. Sí, y muy satisfactorio, porque les da la oportunidad de viajar y venir aquí a Chihuahua. Exacto. A los fríos que... Y conocer a personas especiales como ustedes. Gracias, y luego, ¿ustedes qué más hacen? Porque no me imagino que nada más están haciendo piruetas. ¿Qué estudias? Sí, yo estudio dirección empresarial, digamos, estoy en cuarto año ya. Dirección empresarial. Sí, ya el otro año me gradúo. Entonces, ¿qué tal? Sí, pero digamos que a lo largo de los años uno se da cuenta que realmente esto es nuestra vida, esto es como lo que nos apasiona más a pesar de que uno tenga una carrera o tenga otro trabajo. Entonces, de alguna u otra forma, trato como de empezar a estudiar esto más a fondo, digamos, no solamente la parte de hacerlo, sino también aprender a enseñar. Qué bien. Que es algo muy difícil.
porque realmente lo que me gustaría en una vida o en un futuro es dedicarme a ser entrenadora y a tener un gimnasio y realmente lo que amo y me apasiona, entonces no consigo mi vida sin esto. Ay, qué padre. Los tendremos viviendo aquí en Chihuahua. ¿No? Ya sé, mira, que los tratamos bien y los apapachamos siempre que vienen, verás que al rato se quedan aquí. ¿Y qué estás estudiando, Martín? Yo estudio educación física, eventualmente también trabajo, nosotros trabajamos. Bueno, yo trabajo alrededor de 60 horas semanales, aparte de estudiar inglés y aparte de estudiar educación física, llevar los entrenos, o sea, realmente es una vida bastante agitada. Bastante agitada. ¿Y ahorita qué tuviste que hacer para hacer el viaje a Chihuahua? Ah, tuve que sacar vacaciones, buscar el reemplazo en el trabajo, desplazar, bueno, correr las clases de inglés que en estos momentos estábamos, pero vale la pena estar aquí con ustedes. Ay, pues sí, muchas gracias. Y es que, bueno, Fer y Martín vienen a ser parte de las clínicas o de los talleres que siempre está buscando Olympus. Cada año te preocupas por traerles algo nuevo. Algo nuevo porque siempre hay que innovar. Sí. Siempre hay que estar a la vanguardia y sobre todo saber que no somos los mejores, que hay alguien mejor que nosotros y podemos aprender desde un niño que sabe abrocharse las cintas diferente que nosotros hasta gente muy talentosa como ellos como dos. Nuestros. ¿Sí? Podemos aprender de cualquier persona y eso es lo que nos supera. Sí, y yo te agradezco mucho tu visita. Muchas gracias. Estás invitado para otra semana. Lo prometo. Espero que sí vengas. La semana que entra tenemos a alguien más. Sí, tenemos otro invitado. Y ¿nos puedes decir el teléfono y la dirección? Claro, nuestro teléfono es 414-3970, estamos en la privada 0906, es un gimnasio exclusivamente para porristas, enseña gimnasia desde niños de 3 años hasta gente mayor, hay gente que ya es papá y tiene a su niño, no, porque hay gente que es papá y tiene su niño, de hecho van los dos a clases, es muy 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 bonito porque es un deporte muy amplio. ¿Sí? Y tenemos la mejor infraestructura en todo el norte del país. Sí, me consta. Bueno, yo le agradezco mucho a Olympus que esté aquí, gracias a nuestros invitados por acudir a esta entrevista y los espero la próxima semana, claro, así que no me despido de ti porque la próxima semana te espero. Vamos a un corte y volvemos. Gracias.